Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy te he querido motivar, hoy te he querido compartir algunos tips que te van a ayudar muchísimo y espero que lo apliques. ¿Saben la fórmula del éxito? Aprende, capta el conocimiento, ponlo en práctica y hazlo varias veces para que cada vez te salga mucho más mejor. Hoy te he querido como compartir los mejores algunos tips que tengo para que tú puedas seguir en tu sueño, en tu meta, en lo que tú realmente quieras. Y gracias por estar aquí en que y vamos a empezar. A veces nosotros no decimos, mi nombre es Vanessa Calizaya. Yo soy coach en programación neurolingüística, soy emprendedora online. Y hoy te quiero compartir que a veces nosotros nos decimos, yo no puedo, a veces no, se nos viene a la mente, no puedo, parece que es difícil. ¿Y por qué crees que de esa manera a veces nosotros nos, como dices, nos paralizamos? Tú tienes que cambiar tu vocabulario, o sea, la técnica de reemplazo diciendo, yo puedo, yo lo voy a lograr. Aunque tú no tengas las cosas bien claras, pero vamos a, como dice, a reemplazar las palabras. Y es más, no permitas que nadie te minimice, nadie, y menos tú, diciendo que no lo voy a lograr, que tengo, no sé, que es mucho para mí, que es nuevo para mí. A todos nos pasa, hasta a mí me pasa eso, hasta a mí. Y en los mejores momentos, en cuando sales a un público en hablar, cuando sales a dar tus chats, tus capacitaciones, siempre te va a venir esa voz. Pero la diferencia es ir más allá, es decir, que sí puedes callar esa voz y poder seguir exponiendo tu proyecto, tu negocio, lo que tú quieras, vende tu producto, lo que tú quieras. Y te dejo un tip, nunca pienses que tu producto es caro, nunca pienses de esa manera, porque si tú piensas de esa manera vas a traer esas personas que, ay, que parece caro tu producto, ay, que para ellas lo encuentran menos, pero no saben que detrás de ese producto hay mucha, si estás vendiendo un producto, o infoproducto, estás vendiendo tu experiencia. Estás vendiendo tu experiencia porque nosotros los emprendedores online pasamos miles de retos para llegar hasta donde yo hoy he llegado. He tenido que capacitarme bastante de las personas que tuvieron una experiencia. Cuando yo en cada momento, en cada instante, cuando me decían, inviertes por gusto, pero hoy no soy la misma persona que era hace 2 años, hace un año, no lo soy. Y pueden ver los videos que, en cuanto, porque es un crecimiento, el cambio es de adentro hacia afuera. No es que que voy a cambiar así por audios. Por libros sí, te va a ayudar un poco, pero te vas a demorar. Como digo, aplícate, busca terapias de PNL. Yo las hago, si estás interesado, escríbeme. Pero si no, después toma la decisión. Porque las heridas, yo tenía un montón de heridas, una baja autoestima. Más bien te recomiendo que busques cuáles son tus talentos, tus fortalezas. Como por ejemplo en mi caso, yo soy una mujer. Yo cuando empecé tenía cero autoestima, cero, pero siempre fui una mujer valiente. Siempre fui una mujer valiente. Eso me lo decían, que ni siquiera yo conocía mis talentos, ¿no? Anteriormente, una mujer perseverante. Pero yo sé que tú tienes otros talentos, porque también tengo debilidades. No soy perfecta, no soy, pero hoy te quiero mostrar un poco más de este proceso, de este cambio. Capaz quieren, porque yo estoy aquí, no porque los no quieren, no porque los que dudan, no porque los que. Yo estoy aquí por las personas que son como yo, que están buscando crecer, ser mejor cada día, aunque sea 1 hora, 2 horitas, leyendo un libro, algo diferente por su vida. Porque yo, antes de conocer los emprendimientos online, yo era una mujer que solo
creyó a su papá diciéndole que con una carrera iba a ser exitosa. Y al contrario, cuando yo empecé a trabajar, me sentí en una jaula encerrada, recibiendo órdenes que las cuales yo siempre tuve el espíritu emprendedor, de las cuales no me funcionó mis emprendimientos. No me funcionó. Emprendí varias cosas y cuales todos se fueron al fracaso por inexperiencia también. Capacitación, también porque tenía, como le digo, heridas del pasado, entrelazamiento cuántico. ¿Sabías que nosotros, de nuestros padres, no solamente heredamos la nariz, el cabello, también heredamos sus historias, sus fracasos financieros, heredamos sus enfermedades? ¿No han escuchado? Espero que llegue este video para las personas que deberían de estar aquí y escuchando capaz una historia, ¿no? De mi parte, de mi crecimiento personal. Cuando dice papá con cáncer, hija con cáncer y ¿cómo se llama? Nieta con cáncer. O papá soltero, papá soltero, hijo soltero y nieto soltero. Eso no es casualidad. Yo tuve que vencer, aunque suene medio loco lo que estoy, tuve que vencer creencias, como dice mi profesor, tenía desde cuando llegaron los españoles aquí. Yo tenía las creencias de sentirme inferior, las personas que son de tez blanca, me sentí inferior, pero yo no soy así, decía, pero es que esas creencias me las habían heredado mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, no sé quién, pero la cosa es que mis abuelos, yo que sepa, nunca hicieron terapia, las que yo hice y me hicieron las que yo hago, nunca hicieron, pero yo vencí, yo quería avanzar. Yo quería tener los resultados, yo quería, aún me sigo entrenando con las personas y quiero tener esa solvencia económica, aunque para poder hacerlo y poder seguir ayudando a más personas, porque yo sé que de mí, yo sé que yo soy un instrumento de Dios, yo sé que mientras más preparada esté, sé que van a llegar esas oportunidades. Si aún no los han llegado, pero el éxito, déjeme decir, el éxito deja huellas. Si no, miren a Camilo Cruz, a cómo se llama, al gran escritor Camilo. ¿Tú crees que todas las personas que tuvieron eso tuvieron que pagar un precio? No es que te vaya a caer de la noche aquí de maravilla y que tú... No, tuvimos que pagar un precio. Puede ser 2 años, 3 años, 10 años, pero empieza ya a hacer lo que tienes que hacer. No más ya que mañana, pasado, no. Yo también, a mí también me da de que hoy no voy a hacer videos, es que mejor mañana, que mejor que no sé qué, y toda la vida, y todo, y el día se me pasó y ya dejé pasar un día, 2 días, 3 días, pero hoy pues también estoy haciendo mi video, porque también estuve haciendo cosas, pero lo dejaba para después, pero siempre haciendo algo productivo, algo, me gusta leer, estoy estudiando también. Entonces ya, no te minimices, ni siquiera no permitas que nadie te diga que no puedes. ¿O que para qué estás haciendo? ¿Que es por un... estás haciendo por gusto las cosas? Pero, y menos tú. No creas en ti, tienes que creer en ti. Y déjame compartir un tip que me dijo mi profesora. Si tú no confías en ti, menos esperes que los demás crean en ti. Menos esperes. Y esto va para las que necesitan tener autoestima, confianza. Para esas personas va. Trabaja en ti, autoconfianza. Si tú quieres ganar más, pues tienes que pararte en bastantes lugares, hacer Zoom, presentaciones. Pues lo tienes que hacer. Y de la mejor, mientras más practiques, va a ser mucho mejor. Mientras más empieces ya, va a ser mucho mejor. Para que no te demores más tiempo. Y para que puedas vender tus productos, la seguridad que tú vas a transmitir al momento de que tú puedas tener una conversación con una persona, al momento que entres a un Zoom, tienes que estar segura, porque si no, tiempo perdido de que tú estás ahí y te vas a frustrar. Trabaja en tu ser, conócete más, qué es lo que te impide avanzar. Déjame contarte algo que cuando yo, en mi proceso fue que cuando yo quería avanzar, todos decían, ya sí puedo, yo puedo, y está bien. Pero en un momento, cuando uno quiere lograr, pero tú quieres decir, yo sí puedo, pero a veces tu ser, o las herencias, como te digo, esas que de mi papá se vuelve a heredé, me dijo que No, la gente te va inconscientemente, no, o sea, no sé, dice, ¿para qué vas? La gente te va
¿Cómo era? Déjame decir, es que era ¿cómo se llama? Que yo me sentía un poquito, ¿cómo se llama? Yo quería hacer, pero en dentro de mí algo como que sentía que no lo hagas, la gente te va a criticar, no te equivoques, la gente te va a acusar o algo así. Y eso yo creo porque mi papá desde su amor quería que yo haga las cosas bien, pero él no sabía que cuando yo iba a crecer, cuando iba a querer emprender, cuando iba a querer hacer algo y era nuevo para mí, me iba a limitar, me iba a decir no, para que te vas a equivocar, la gente te va a criticar. Y eso fue como un ¿cómo se llama? A varias personas le pasa eso. Todos queremos crecer, pero a veces hay pequeñas cositas que no te dejan avanzar. Pequeñas cositas que te van a detener y te vas a frustrar. Así que te comparto estos tips. Haz terapia de entrelazamiento cuántico. Busca terapias de entrelazamiento. Yo las hago, o si no, busca por la información. Para que tengas más información si no me crees. Entonces, perdónate. Si has fallado, perdónate. Has fallado, perdónate. Y ahora, ¿cómo se llama? El éxito viene detrás de esos fracasos pequeñitos, de esos fracasos pequeños que te van a hacer mejor persona a ti. Porque créeme, la persona que hoy te habla no era así, no, 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 no era así, no era así. Diferente, diferente. Hoy tengo mejores amigos, hoy tengo, he vencido creencias limitantes, el dinero viene más fácilmente a mí que antes estaba, como dice, a la justa con inversiones, pero hoy mi vida es... Cada día va mejorando. Todo, todos podemos lograr esto. Lo que yo hoy te comparto, todos podemos hacer, podemos llegar, pero siempre cuando es tu decisión. Y decirte siempre que como dice en la fórmula también que leí un libro, decía que el 80% tiene que ser actitud. Y el 20% de la actitud, el conocimiento, siempre tienes que la actitud levantarte que hoy va a ser un gran día, a pesar de todo, a pesar de tus retos, a pesar de que tengas problemas. Es que todos tenemos, mientras más creces va a ser mucho más, como dice, un poquito va a venir más fuerte, pero créeme que tu problema, yo creo que con el tiempo ya no va a ser el dinero, va a ser otras cosas, ¿no? Como dice el profesor, que dónde está haciendo mi carro, dónde voy a si todo está lleno full de estacionamientos, van a ser otros los problemas, ya no de dinero, porque como dice, Dios nos ha dado sueños y para poder cumplirlos, pero no es fácil, sí que no es fácil, pero los vamos a lograr y bueno, estamos en el camino. Y yo me siento muy feliz de haber logrado todo este tiempo de pandemia porque fue un bonitos momentos donde me tocó llorar, me tocó reír, me tocó celebrar como toda persona, ¿no? Pero hoy te comparto esto para que sigas en tu emprendimiento, no te paralices, sigue porque así como yo, y yo sé que hay varias personas igual que me van a mirar este video y van a decir, este es el empiezo, o está en el camino, pero pues ya, o sea, que todos tenemos una historia que contar. Bueno, muchísimas gracias y espero que este video llegue a muchas personas que tenían que escuchar algo de hoy, de lo que he dicho hoy. Muchísimas gracias.